Preguntar es divertirse. ¿Quieres acompañarme? Te invito a que conozcas unos niños que nos sorprenden. Profe, profe, ¿por qué cada vez que nosotros le hacemos preguntas, usted nos saca del salón y nos lleva a la coordinación? Dice una de las niñas del grado primero. Lo que pasa es que son preguntas a las que yo no le sé las respuestas. Hay que buscar quien nos ayude a solucionarlas. Cada vez que invitamos a otras personas, quedan atrapados y enamorados. Se incrementa el número de participantes al ver las curiosidades y hallazgos de estos niños. Recuerdo un estudiante con dificultades comportamentales de 6 años. Presenta una patineta. El aula se torna emocionante. Todos quieren experimentar. Me retan a subirme en la patineta. ¿Se imagina? Momento en que se transforman mis prácticas pedagógicas, hasta que me vi en una patineta, en el ejercicio de mi labor docente. No fui capaz de desplazarme, me caí, necesité ayuda. Además de las risas lógicas de los estudiantes, sintieron curiosidad por el aprendizaje de la energía desde la física. Los niños son semillas de ciencia, de investigación, llamados microbichos robóticos, huesitos sanos, plantas sapiens, lombriciando, entre otros. ¿Por qué? Porque preguntar es divertirse. La pregunta se convierte en uno de mis desafíos y un punto de partida en el aula para desarrollar la investigación. El enfrentarme, así no tengamos respuestas acertadas. Lo maravilloso es continuar con la pregunta. El enfrentarme a cuáles son las formas de energía. Para construir un microbicho robótico, el aula se moviliza. Los padres de familia me ayudan. Los niños investigan. Este fue el bicho que picó a mis estudiantes para embarcarnos en el viaje de la investigación. Lo más emocionante es cómo los niños plasman sus sueños. Uno de los niños microbichos robóticos concede una entrevista a un programa de televisión y dice: yo sueño que en 80 años más aquí en mi institución tengo una estatua porque yo haya creado un medio de transporte. ¿Qué les parece? El escuchar al niño hace brotar emociones. Hay crecimiento social, hay desarrollo humano, hay seguridad. El escuchar voces. Profe, hay paleontólogos que investigan, pero nunca son premiados. Lo importante es que llegan a un concepto. Profesora, o sea que usted es un velociraptor antiguo y nosotros somos actuales. Dice un niño del grado primero, apasionado por los dinosaurios, después de que un tutor nos orientará la pregunta: ¿cuál es la relación entre los dinosaurios y los animales actuales? O sea que me dijeron viejita. Pero lo que no me esperaba era que para el año siguiente estos niñosaurios se convirtieran en huesitos sanos. Pero huesitos sanos, ¿por qué? Porque todo partió de Poncho. Pero ¿quién es Poncho? Es la denominación que una de las niñas líderes en investigación denominó a unos huesos hallados por su abuelo de una mula, en donde los compararon con los dinosaurios. Pasados unos días, estos niños vieron cómo estos huesos se empezaron a deteriorar al ser lavados con detergentes. La curiosidad del niño es infinita. Empiezan a sumergir huesos de pollo en diferentes sustancias, por lo que se preguntan: ¿qué tan dañinos pueden ser los productos líquidos que consumimos en la lonchera para nuestra salud? Asombrados hasta ante estas preguntas, los padres y yo recorremos laboratorios. El producto de esta investigación es el encontrar publicaciones en revistas y artículos científicos elaborados por los mismos niños, en donde se lee: niños hallaron cómo tener huesitos fuertes, sanos y saludables. Me doy cuenta que por simple que parezcan las preguntas, hay que escucharle al niño y darle un valor, que la esencia de la educación está en escuchar al niño y preguntarle qué quiere aprender. Es así como una mañana, uno de mis estudiantes, cuando culminamos el proyecto Huesitos Sanos en el grado segundo, me dice: profe, le diría a mis papás que me entren a jornada complementaria porque quiero liderar mi propia investigación, así como mi amiguita que se divierte con experimentos. Lo que pasa es que cuando yo tenía 5 años, fui picado por una avispa en la rodilla. Lloré y lloré del dolor. Mi mamá me puso 2 hojas de llantén en las orejas y me mejoré. Por lo que mi abuela dijo que el llantén y otras plantas son medicinales. Es así como, sumergidos en situaciones del contexto, leemos en las bitácoras que el diente de león y el llantén son considerados malezas de clima frío. Lo comprobamos cuando viajamos a Bogotá a nuestra exposición de Huesitos Sanos. Como podemos ver, el aguijón de una avispa genera comunidad académica. Los padres de familia
y asesores se convierten en ratones de laboratorio para darle respuesta a qué beneficios podemos obtener del diente de león y el llantén para nuestra salud. Lo más emocionante es ver cómo estos niños ganamos ferias de ciencia a sus 8 años de edad, quienes emprenden un viaje para la ciudad de Popayán a representar el departamento de Antioquia en el evento Yo Amo la Ciencia 2017 de Colciencias. Lo importante es hacerse preguntas, como lo dice Albert Einstein. Ustedes han visto cómo los niños día a día se hacen preguntas, son preguntones. Y es el grupo de grado primero y preescolar en donde se preguntan por qué las lombrices le dan vida a la tierra, llamado lombriceando. Y en el grado segundo, ¿qué tanto crecen las plantas con el humo de las lombrices desde las matemáticas? Les comparto una anécdota. Uno de estos niños apasionados por las lombrices se traslada a otra institución educativa porque cambian de vivienda, a lo cual le pregunta a sus papás, ¿por qué en mi actual escuela no se investiga? Situación que perturba a la familia y conquista regresar a nuestra institución para continuar con el proyecto de lombriceando. Es así como nuestra escuela, desde la investigación, se convierte en proyectos de vida. Hoy los exalumnos universitarios lideran proyectos de investigación. Es muy evidente que el proyecto Sembrando Semillas de Ciencia para la Vida forma niños investigadores. Nos hemos recorrido y sumergido en una escuela donde hay muchas preguntas. La mejor escuela es donde habitan las preguntas. Conclusión a la que llegué una tarde, después de un conversatorio con científicos que han hecho parte de la Comisión de los Sabios, al asombrarse y maravillarse de estos hallazgos y curiosidades de los niños. ¿Se imaginan cuántas aventuras hemos vivido? ¿Cuánto me he asombrado con ellos? Aún las salidas del aula se hacen ante la incertidumbre y los descubrimientos de estos niños. Las preguntas de los niños han transformado e innovado el escenario escolar. El escuchar sus voces sabias que me dicen, siempre hemos caminado de la mano de padres de familia, directores, directivos, asesores y muchas personas más. Somos un grupo de apasionados de la ciencia y de la investigación. Su difusión ha llegado a diferentes ámbitos, en donde han atraído a otros participantes, estudiantes, padres de familia, que se divierten con las curiosidades. Somos un producto de un proceso, de un progreso, en donde hemos identificado, apoyado y potencializado a través de alianzas gubernamentales y no gubernamentales. Nuestras aventuras las encontramos en bitácoras, en donde día a día leemos. Lo importante de investigar es divertirnos, así no seamos ganadores de premios. Lo importante de investigar es divertirnos y aprender. Somos un grupo de apasionados por la investigación, porque preguntar es divertirse.